esta historia comienza en Groenlandia, desde donde Freydis, la hija de Erik el Rojo, parte huyendo hacia el oeste después de matar a su propio hermano. Su viaje se pierde, nadie sabe qué pasó, pero ¿y si...? Les choses ne sont pas écrites à l'avance et que si on modifie quelques éléments, alors l'histoire bifurque. Si Freydis hubiese llegado a América, Colón no hubiera encontrado a unos pueblos tan inocentes. Y al conocer estos de la existencia de otro mundo más allá del océano, podrían haberles robado los barcos para explorarlo. Le jeu étant comment on fait quand on débarque à 200 sur un territoire inconnu pour prendre le contrôle d'un empire de plusieurs millions de personnes. Ce qui semble un projet impossible, mais comme Cortés et Pizarro l'ont fait. Civilizaciones cuenta esta atrevida conquista inca de Europa. Es la última aventura de Logan Binet, el escritor que está revolucionando la novela histórica. Su primer libro, HHHH, relata el atentado contra el nazi Reinhard Heydrich en Praga, pero en sus páginas su autor se convierte en otro personaje de la historia, porque contar un hecho real supone tomar partido y afectarlo de alguna manera. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand 80% d'un roman historique va être historique, et puis 20%, de façon assez sournoise, vont être de la fiction, mais à la fin, on saura pas ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai. Y ante la imposibilidad de saber todo lo que pasó, la imaginación corre el riesgo de ensuciar el rigor. Por eso, en este último libro, ha decidido darle la vuelta a la batalla. Ahora, la que manda es la imaginación. Pero sin perder de vista el rigor de cómo habrían reaccionado unos personajes que existieron realmente. Colón était assez borné et assez peu impressionné par ce qu'il était en train d'accomplir. Colón, Atahualpa, Carlos V y hasta el mismo Cervantes se encontrarán aquí con una vida que jamás imaginaron vivir.